de razonamiento matemático. Este es el segundo año de bachillerato acá en México, ¿verdad? Por si nos ven en otro lugar. Y bueno, nos piden encontrar esta sumatoria, ¿verdad? Y bueno, pues de inicio, pues parece que son muchos números, pero pues no es necesario que los hagamos totalmente, ¿verdad? Aunque saquemos un número exacto, lo podemos dejar expresado en potencias. Digo que aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y puedo factorizarlo como 11 por 11 a la 11. ¿Estamos de acuerdo? Esperemos que sí. Y que no estemos en desacuerdo. Como 11, yo puedo ponerle el número 1. Si recuerdan, cuando tengo esto explicado de la forma más sencilla, o sea, con manzanita. Manzanita a la primera potencia por manzanita a la onceava potencia me va a dar manzanita a la doceava potencia. Así de simple. Así de simple. Bueno, como recordamos, manzanita es igual a 11. Entonces me va a quedar, pues simplemente, 11 elevada al exponente 12. Este es mi resultado. Espero que les haya gustado mi conjetura. Los veo en otro ejercicio. Por ahí regalen un like. Estamos trabajando con razonamiento matemático en el nivel bachillerato. Es mate. Estoy con ustedes. Échenle ganas. Ustedes pueden.